Ahora en esta especie de cartón, pero lo podía sacar, pero no hace falta. Cada tubo Geiger de estos se genera una descarga muy rápida cuando le atraviesa una... Por decir muy cerca. Cada vez que... No sé si te oirán sin el micro. Una partícula ioniza... Pero si me lo acerco va a ser peor, ¿verdad? No, coge ese. Acercale y nos acopla. Esperemos que no. Bueno, cada vez que una partícula ionizante lo atraviesa, pues hace el sonidito este típico que sale en las películas, incluso. Entonces, esto es una cosa curiosa, interesante, porque uno es capaz de oír, es decir, genera un sonido cada vez que una partícula, normalmente un rayo gamma con una probabilidad del orden del 10% y un electrón prácticamente del 100%, ha atravesado ese aparato. Entonces, si nosotros ahora esto lo encendemos, tiene dos, porque su objetivo... Pon el micrófono para que... Bueno, ¿ya lo oís? Estos están atravesando los Geiger. Tiene un sonido distinto para saber si ha sido el de la derecha y de la izquierda. Eso es para, así a nivel de divulgación, enseñar algunas propiedades de la radiación cósmica. No se oyen las mismas coincidencias cuando están verticales que cuando están horizontales. Vienen más partículas así que así, ¿no? Pero ahora para esto es simplemente ver que simplemente de la radiación que tenemos aquí, radiación cósmica, radiación que puede venir del radón natural, del potasio 40 de las paredes, se oye esto. Entonces aquí he traído una muestra radiactiva muy débil, de cobalto 60, es legal, no os preocupéis. Es cobalto 60 con una actividad ridícula. Entonces lo pongo cerca. Entonces, esto es una muestra radiactiva muy muy débil. Y entonces aquí, de magos, esto no sé si lo reconoceréis, son las camisetas estas que contienen un poco de torio para lo de que se utilizan para las cosas de estas de iluminar con una bombona. La camiseta. Entonces, si pones la camiseta, tiene todavía más. Tiene más que la fuente radiactiva esta. Entonces, bueno, estas camisetas tienen un poquito de torio. Pero esto pues es normal y no pasa nada. Queda simplemente para que veáis cosas bastante normales que tienen un poco de reactividad y por eso nadie se va a... Bueno, pues nada más, era solo esto. Voy a bajar el volumen a esto, pero está muy alto, y lo vamos pasando y hacemos turno de preguntas. Hola. ¿Así se oye bien? ¿Alto? ¿Bajo? ¿Alto? ¿Así? Yo sí voy a hablar muy alto, pero como luego vais a hacer las preguntas así... ¿Quién tiene una pregunta? ¿Lo pasáis hacia el turno? Sí. Lo paso apagado, tienes que encender. Sí, bueno. Buenas tardes, felicidades por la ponencia. Yo os he conocido hace poco del internet y puesto que sois pues muy abiertos, sencillamente he llegado, me toma. Aquí estoy. Quería hacerle una pregunta, que creo que es el sitio más adecuado por aquello de los escépticos. He leído por ahí, por internet, que el gas de Bronsted, es decir, el hidrógeno y el oxígeno monoatómicos, tal como resultan de la electrólisis del agua, en las mismas proporciones, dos de hidrógeno por uno de oxígeno, dicen que tiene la propiedad de evitar, si se sumerge un radioisótopo, un radionúclido que está emitiendo radioactividad en ese gas, tiene la propiedad de... o anular
la radioactividad o de reducir el periodo medio de desintegración, es decir, de acelerar. A mí me ha parecido un poco increíble, no sé si hay evidencias experimentales, pero le quería hacer esa pregunta. Y otra pregunta que quiero hacer, cuando se ha hablado del tema del radio y el optimismo con el que al principio esto hacía que se manipulase, si nosotros, la civilización occidental, al día de hoy, el siglo XXI, no repetimos el mismo error, por ejemplo, con estos aparatos que se están utilizando en estética, como son para eliminar la celulitis, los de cavitación, porque muy alegremente se está diciendo que la solución para eliminar la grasa, y yo he leído cosas que significa que puede ser muy peligrosa, ¿no? Y no se ve que nadie haga ninguna advertencia. Bueno, pues no sé, la respuesta a la primera pregunta podría decir que ese día no fui a clase yo. No, es que no tengo ni idea. O sea, el hidrógeno atómico y el oxígeno atómico evitan que la sustancia sea radiactiva o... Sí, sí. O que se acelere el proceso de desintegración. Que no, vamos a ver, el proceso de desintegración radiactiva solo afecta al núcleo. Cada núcleo tiene una probabilidad de desintegración por unidad de tiempo. Y eso no hay quien lo cambie. Es imposible. Eso no se puede cambiar. Y luego, las radiaciones ionizantes, pues bueno, si pones mucha materia, pues sí, se terminan por parar. Pero no porque sean hidrógeno y oxígeno atómico. Es que no. A lo mejor si leyera eso, podía entender por dónde iba, pero para mí, en principio, no tiene ningún sentido. Y lo de la celulitis, pues la verdad es que tampoco... La verdad es que no sé cómo funciona. De momento no he necesitado... Perdona, que te estoy pasando. Pero, ¿cómo funciona el aparato ese? Y a lo mejor, ¿tiene alguna sustancia radiactiva? No tiene que ver con la radiactividad, pero sí tiene que ver con la alegría. ¿Cómo? Bueno, la alegría que recibimos. Ya. Vamos a ver, eso es cierto. La radiactividad, cuando se empezaron los primeros estudios y con los rayos X, con una alegría enorme se pusieron a hacer cosas y luego, bueno, claro, se dieron cuenta de cuáles eran las consecuencias. De todos modos, yo en general diría que eso forma parte, al menos a mi modo de entender, del progreso de la humanidad. Naturalmente, si nunca hubieran manipulado a nadie sustancias radiactivas, ni hubieran descubierto los rayos X, hubieran estado todos en su casa viendo la tele, no, porque no habían sacado tampoco la televisión, haciendo cualquier otra cosa, pues entonces no habrían muerto ninguno de esos por los rayos X, y desde luego pues todas las personas que se curan gracias a las aplicaciones médicas hubieran muerto. Entonces pues no estoy muy seguro. A lo mejor si ahora hubiera que repetir la historia y yo pudiera hacer un viaje hacia atrás, le diría a Röntgen, oye, deja a tu mujer, por favor, con el avión. Que ya verás tú cómo eso va a traer malas consecuencias. Pero es, en cierto modo, a lo mejor es inevitable. A lo mejor es inevitable, no lo sé. Hola. Ha dicho antes que una vez que alguien está expuesto, bueno, no sé si expuesto o ha ingerido las dos formas, ¿no? La directa o la indirecta, que no hay mucho que hacer. Sin embargo, dosis muy altas. Exacto, pero mi pregunta es porque me suena que sí existen tratamientos para intentar paliar los efectos de la radiación. ¿En qué consiste? O sea, no sé si los conoce o en qué consisten. La verdad es que yo sé que sí que existen algún tratamiento, no sé, la verdad es que no sé en qué consiste. Pero una vez que se han, digamos, con dosis de esas altas de 10 grays o algo así, a mí me da la impresión de que es muy difícil. No lo sé muy bien porque yo creo que... Lo digo porque, perdón por la interrupción, porque recuerdo que cuando estuve leyendo sobre este asunto, por el asunto de Fukushima, había algunas tablas que decían efectos de la exposición en tanto tiempo, muerte... sin tratamiento, segura. Había otras categorías en las que, o sea, que parecía que algo se podía hacer a ciertos niveles. Sí, no sé exactamente lo que se hace, porque la verdad es que no lo sé.
y es verdad que, digamos, el deterioro del cuerpo es importante y supongo que, bueno, la medicina ahora mismo es capaz de hacer muchas cosas y con un cuerpo muy, muy deteriorado, bien tratado, puedes tener una cierta probabilidad de sacarle adelante. Pero ¿en qué consiste el tratamiento? No te lo puedo decir, pues se estropea mucho, muchas cosas de la sangre, pues a lo mejor, a ver, no sé, es que no tengo ni idea, hablaría por hablar. Pero probablemente, digamos, cuando te encuentras muchas veces, todos los médicos, a enfermos que prácticamente, bueno, pues hay cosas ahora muchas veces que se pueden hacer y a lo mejor pueden lograr salvar a algunos, sí. Pero digamos que, bueno, que me da la impresión por todas las cosas que lo poco que he leído yo de esto, que una vez que hay dosis grandes, bueno, a lo mejor con tratamiento puedes salvar a algunos. Y la segunda pregunta que tengo, más sencilla, es que no me ha quedado exactamente claro si su opinión o lo que usted dice es que los datos no avalan de manera concluyente ninguna de las dos hipótesis acerca de si existe un umbral o los efectos son lineales. Creo que no hay evidencias claras de la linealidad, del modelo de linealidad o del modelo umbral. Los dos se están manejando. El problema que tiene esto es que son estadísticas extraordinariamente complicadas, porque, digamos, a diferencia de otro tipo de experimentos que uno puede hacer en un laboratorio en donde sabe el sistema que tiene y tal, esto, estás hablando de una población que además ha estado sometida a otro tipo de cosas que tú no conoces. Hay riesgos de tipo químico, riesgos de tipo ambiental que vienen por cosas que no tienen nada que ver con las radiaciones. Y entonces, creo que son estadísticas difíciles de sacar una conclusión. Las estadísticas, existen dos posibilidades: o hacerlo de manera rigurosa y el resultado habitual es que no hay evidencia, o ir a por un resultado y lo encuentras seguro. Ya, más, solo añadir que lo he preguntado porque este asunto es justamente de los huecos que hay en esta materia para polemizar, porque mucha gente que quiere avanzar tesis antinucleares le gusta más la tesis lineal porque así puede decir que siempre hay daño. Por eso te digo que si tú quieres un resultado, lo puedes encontrar. Las estadísticas estas son extraordinariamente complicadas. Y entonces, pues, yo creo que ahora mismo no hay, incluso la dependencia lineal, pues, que significa que siempre vas a tener algún efecto, bueno, podría ser, pero eso tampoco, yo, al menos para mí, no supone que de ahí no se deduce que, digamos, que el momento que tú estás sometido a muchas otras cosas parecidas, incluido pues todas las que provienen de manera natural, bueno, pues sí, entonces como el efecto, incluso el efecto es lineal, pues entonces buscas, por ejemplo, el mapa de España, que hay uno, no sé quién lo ha hecho, que está bastante bien, está puesto en Millisievert las regiones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que una persona que está convencida del efecto lineal y que además está convencida de que ese es el mayor peligro de su vida frente al resto de las cosas que hay por ahí, pues que se busquen unos cuantos pueblecillos que tienen, bueno, que se metan en el pueblecillo, que no encienda la tele y que se quede ahí. Bueno, es una posibilidad que probablemente es más, tiene más un beneficio psicológico que físico. Gracias. Sí, aquí. Hola, ¿aquí dónde estás? Me gustaría saber, he visto que ha puesto unos datos muy interesantes sobre el accidente de Chernobyl. Sí, los he copiado. Sí, ya. Me gustaría saber si... No soy así. Sí. Bueno, le iba a preguntar si tenía idea sobre el accidente de Fukushima, si hay datos, aunque sea a grosso modo, sobre... Ya. Bueno, mira, yo no lo he ido siguiendo. Yo... digamos, tampoco... no lo he ido siguiendo, pues he leído algunas cosas en internet, en la prensa, y la verdad es que no te puedo decir porque no lo he ido siguiendo. Yo creo que este tipo de cosas, lo mismo que lo de Chernobyl, tuvieron que pasar unos cuantos años para tener datos que pudieran, con los que se pudiera llegar a alguna conclusión, pues yo creo que aquí hace falta también eso. Entonces, lo que te van diciendo, pues tienes por ahí en algunas páginas web, te ponen día a día la dosis a no sé cuántos kilómetros. Bueno,
no sea, no sé, yo creo que, vamos, yo al menos no te puedo decir. Puede que haya personas que ya lo estén estudiando, que pues en mi caso, porque tampoco me dedico a esto, o sea, la verdad, ¿no? Que están estudiando y a lo mejor pueden ya decir algo, pero evidentemente los efectos van a tardar un tiempo. Lo que yo creo que está claro es que si lo comparas con Chernóbil, pues primero, la tecnología ahora nuclear está mucho más avanzada, los japoneses trabajan en general bastante bien, con gente bastante buena, y luego pues ha sido todo mucho más abierto y mucho más claro, y entonces han retirado a la población a no sé cuántos kilómetros, la dosis que hay ya, esos niveles ya están en los niveles que estamos diciendo aquí, que no pasa absolutamente nada. Y evidentemente los trabajadores que han tenido que meter ahí para tratar de resolver el asunto, pues han estado sometidos probablemente a dosis muy altas, que con toda seguridad van a tener algún secuela. Es muy probable. Están intentando que sea lo mínimo posible. Yo creo que están haciendo, o al menos parecía que estaban haciendo así, pues como turnos. Por ejemplo, una cosa importante es que no esté uno sometido a la radiación permanentemente durante muchas horas. Entonces descansaban, luego volvían al día siguiente, cosas así. Naturalmente todos ellos han estado sometidos a dosis altas, pero que puede ser a lo mejor dosis... No quiero decir un número, porque a lo mejor no es correcto, sí, pero a lo mejor pueden ser dosis similares a las que le dan a una persona que le están haciendo radioterapia. Le están sometiendo a un riesgo, sí, por supuesto. Incluso. Pero no puedo decir el número. A mí me da la impresión de que mucho menos que lo que hicieron con Chernobyl, que metieron ahí unos cuantos tíos hasta el final. Sí, los vamos a liquidar. Yo me refería más a contaminación ambiental, más que a... Ambiental. Yo lo ambiental, pues no lo sé. Otra cosa distinta, pero es que... Yo creo que no, en fin, no tengo datos suficientes para hablar de esto. Que efectivamente pues se ha emitido algo a la atmósfera, yodo-131, que este ya ha caído rápidamente, el cesio-137. Yo ahora mismo no tengo datos para saber, al menos las dosis que están poniendo de lo que hay en los alrededores, son todas dosis que no son excesivamente altas como para decir, es decir, en lo que es justo alrededor, en esos kilómetros de zona así completamente que han quitado gente, pues va a estar probablemente contaminada durante bastante tiempo y durante a lo mejor bastantes años. Pero ya a partir de donde, pues yo creo que no. Luego, bueno, pues sí, cosas que han caído al mar, el yodo ese rápidamente va a desaparecer, el cesio-137 también, pero la difusión en el mar es enorme. No puedo dar datos concretos. Vale, gracias. ¿Preguntas? Bueno, primero, respondiendo a la pregunta que han hecho antes, el tratamiento al que se refieren esos comentarios es paliativo. O sea, tú no puedes impedir, una vez tienes una dosis de radiación, que esa dosis dañe tu cuerpo. Lo que pasa es que si, por ejemplo, tu médula ha dejado de funcionar y no estás en un hospital, la has cagado. O sea, se trata de tenerles en vigilancia intensiva y al primer síntoma, primero es que sobrevivan a los efectos. O sea, es lo que vimos antes, de que si sobrevives te recuperas, de alguna manera. Ya, no, sí, sé que los efectos son, sé que los tratamientos son paliativos. Lo que estaba preguntando era qué tratamientos son. Pues, porque son tratamientos específicos al radiation sec, o sea, a la enfermedad son, de la radiación. Como ha dicho él, parecidos a los que se aplican en los casos de radioterapia agresiva. O, por ejemplo, quimioterapias que te dejan la médula tirada por los suelos. Pues tienes que estar en ocasiones temporadas en aislamiento absoluto para evitar cualquier tipo de patógenos, ese tipo de cosas. Y una pregunta que me ha quedado la duda. Cuando salió la lista de los tejidos del cuerpo y cómo se habían afectado, porque las coronas se veían mucho más afectadas. Yo me he quedado preocupado. Yo no estaría muy confiado de la tabla que venía en los libros. No. Sí, claro. A mí no. Sí, yo lo he copiado tal y como aparecía. Eso... Yo quería también comentar una cosa con respecto a los tratamientos de radiación. He manejado manuales médicos de los que luego dan a los médicos para que tengan en su consulta y demás, de reumatología, que hasta los años 70 menos, pero también se hacía. Y todavía están recogidos esos tratamientos como tratamiento posible en los manuales, que se dan tratamientos de radioterapia a personas que tienen reuma. Y se abandonaron porque, claro, es que provocaban cáncer.
hasta una época tan cercana como los años 70, y de hecho todavía en muchos países del mundo esos tratamientos están reconocidos y se aplican. En España, afortunadamente, ya no. Sí, yo sé que la radioterapia no solo para el cáncer, lo utilizan también para otras enfermedades. Este del reuma, la verdad que no lo sabía, pero puede ocurrir, y como tú dices, que seguro que lo conoces mejor que yo, que ya hayan visto que no tiene ninguna base y el perjuicio que puedes originar es mayor que la dudosa curación. Pero no te puedo decir, yo creo que los médicos son los que saben eso. Yo no lo puedo decir. Sí, mira, se me ha quedado una pregunta en el tintero. Has estado hablando de las radiaciones y el efecto, se entiende, sobre el organismo humano. Y cuando hablas del umbral, pues como los seres humanos tenemos nuestra vida, somos conejillos de indias del laboratorio, pues es difícil precisar. Pero me imagino que esos experimentos de la radiación también se habrán hecho sobre animales, sobre cobayas, sobre vegetales. Y sobre el tema de los vegetales, quería hacer un pequeño comentario. En los vegetales, los efectos de las radiaciones, si desembocan en el tumor, parece que la cosa no es tan grave, puesto que son organismos con un desarrollo y con una evolución más lenta que los animales. En ese orden de cosas, a mí es lo que me llama mucho la atención. El reportaje que hicieron de Pripyat a 25 años del desastre de Chernóbil, que estaba invadido las aceras, todo de árboles, de malas hierbas, o sea, la vegetación se había abierto paso hasta entre los adoquines, o sea, una cosa feroz, algo que parece que va a ser negativo para la vida, que para las plantas no le perjudica, ¿no? La verdad es que no puedo contestar a eso porque no lo sé. No sé, vamos, yo tampoco. No sé si a lo mejor alguno lo... Hola, perdona. Creo que sé a qué reportaje te refieres, porque me acuerdo perfectamente de cuando mencionaban lo de la vegetación exuberante que invadía la ciudad y la región. Y eso es un reportaje del programa de Iker Jiménez. Bueno, y respondiendo a eso, no es que las plantas en Chernóbil se hayan vuelto locas con la radiactividad, es que la región está abandonada. Y en cuanto abandonas una región, evidentemente la vegetación lo ocupa todo. Es el efecto normal, sucedería en cualquier sitio. Sí, eso es una explicación bastante razonable. Hombre, yo la verdad es que no lo sé, claro, habría que saber. Vamos, que no creo que... No veo ningún motivo por el que una radiación intensa pueda producir una proliferación y crecimiento así. Pero vamos, que no... Casi me tocó centrar hace poco, ¿no tenéis preguntas? Hombre, en la mochila, quizás. Sí, no pasa nada, hombre. Sí, pero lo que tenemos. Cinco. Pregunta tú. Mira, ¿saldrán peces de ahí, de lo del mar, con tres ojos? Bueno, digamos. ¿Hay mutaciones genéticas? No, hay efectos de mutaciones y. Debería haber puesto una copia de un libro, unos textos que hablan de este tipo de cosas, que hay efectos genéticos y efectos de mutaciones, y por ejemplo, pues es famoso una foto que hay por ahí de una mosca que nos habla que con una mutación pasó a tener cuatro, una filosofía, no sé qué, y está puesto como efectos y se ha estudiado con insectos y cosas así, cómo puede, para tener un poco mejor idea de cuáles los efectos genéticos y los efectos genéticos pueden tener, pero con mutaciones, pero normalmente eso es una probabilidad baja. Entonces, incluso nosotros tampoco tenemos muy claro si la radiación cósmica ha producido sobre nosotros alguna vez, ha habido en la vida animal algún tipo de mutaciones en la Tierra por la misma. Es decir, muchas de estas cosas son estadísticas. Estas no suelen ser por una cosa de acumulación, sino más bien de tipo estadístico. Y entonces, si tú tienes una población muy grande de lo que sea, de personas,
montón de millones, ya no digamos animales, insectos, etcétera, pues bueno, basta con que haya una población muy alta para que cosas extremadamente probables puedan llegar a manifestarse y verse alguna vez. Y eso no significa tampoco que suponga ningún peligro. Bueno, eso es que ha ocurrido también, probablemente con la propia radiación cósmica alguna vez. Pero esas mutaciones genéticas o esos animales o insectos que han mutado genética. Esas mutaciones suelen tener una continuidad o son seres que desaparecen o no tienen continuidad, no se reproducen. No lo sé. Más que nada por lo de la zona. Yo supongo, pero esto hablo un poco sin saber, lo más normal es que eso siempre sea más, sea más difícil mantener que eso sea estable en sus generaciones. Pero eso también todo es cuestión, como pasa con la estadística, todo es cuestión de esperar y tener una población suficientemente grande para que algunas cosas puedan ocurrir. Pero en principio, que yo sepa, ninguno ha sido. Ha sido instrumentos de laboratorio que ha desaparecido ahí. Simplemente para hacer una foto y ahí se acabó. Una pregunta. Sí. Vaya sector preguntón. Una pregunta. Para, sobre todo los astronautas, la gente que está expuesta en el espacio, sí. que tienen problemas también con la radiación, sobre todo por los rayos cósmicos, lo que ha estado comentando antes de radiación natural. Por ejemplo, uno de los mayores inconvenientes para realizar un viaje a Marte sería la dosis tremendamente alta que recibirían durante un trayecto de varios meses que duraría el viaje. Sí. ¿Qué se podría hacer al respecto? Pues no sé si eso tiene alguna solución. El efecto sobre los astronautas, pues se conoció en los primeros vuelos, así, exactamente. Porque los astronautas, pues, durante los ojos cerrados, intentando dormir, etcétera, de vez en cuando veían estrellitas, ¿sí? Entonces eso pues se lo comunicaron a la base y claro, lo primero que supo que pensaría pues un efecto psicológico, la ausencia de gravedad, esto más o menos aún están alucinando con cosas completamente sobre las estrellas, y entonces no llegaron al convencimiento de que efectivamente la radiación cósmica era bastante intensa. La radiación cósmica incide sobre lo que es la nave. Ahí produce interacciones nucleares, se produce radiación secundaria, se pueden producir por muchos tipos de rayos, bueno, por supuesto rayos gamma, pero también se pueden producir pues a lo mejor algunos muones, se puede producir una cantidad bastante grande de partículas elementales, incluso de las más exóticas, que están atravesando la nave, y algunas de ellas llegaban a tener, digamos, o había un número suficiente para que de vez en cuando alguna pudiera dentro del ojo, dentro de la zona sensible, sufrir una interacción y ahí producirse, ver una cantidad de luz de algo que evidentemente que era real, que era efectivamente real. Y entonces vieron que eso era así, yo creo que fueron conscientes de la alta radiación que estamos sometidos, y evidentemente están sometidos a una radiación bastante alta. En una de las gráficas que he puesto ahí ponía, por ejemplo, el número de muones, de electrones, de protones en función de la altura. Entonces, a nivel del suelo son sobre todo muones, pero cuando te pones a alturas bastante grandes, hay además electrones, hay además un montón de cosas, y es una radiación alta. Y sí, pues no lo sé ahora mismo, si estarán trabajando, supongo, en ello, pero no sé muy bien. Evidentemente, si estás sometido a una radiación relativamente grande, relativamente alta, intensa, con flujos altos de cierto tipo de partículas, pues no es tampoco tan fácil. Supongo pues que a lo mejor pues con el traje espacial mismo les evita, pero a lo mejor no sé ahora mismo siquiera si en qué punto está, si eso es viable o eso lo hace completamente inviable viaje suficientemente largo. La verdad es que no lo sé, a lo mejor sabes algo de eso. Bueno, sé que sí que se investigan mucho, sí, o sea que es una de las grandes preocupaciones. Bueno, pues esa es una de las grandes preocupaciones, además de los rayos cósmicos, una fuente muy importante de radiación que hay alrededor de la Tierra, y en los viajes son los protones que vienen del Sol, que es una de las grandes preocupaciones en las misiones. Y sí que se investiga muchísimo, hay muchísimas medidas de seguridad en la estación espacial, en todos los satélites que se envían,
sobre todo por eso, porque un gran flujo de partículas puede destruirte una misión, y ya no solo afectando a los astronautas, sino estropeando los aparatos que pueden estropear, pues eso, una misión carísima a Marte para ver si hay vida en Marte, pues puedes estropear completamente el aparato de medida porque el Sol ha decidido enviar un montón de protones y han destruido tu misión. Y eso es una de las prioridades, junto con la que no pesen mucho las cosas, en las misiones espaciales. Sí, a esa radiación cósmica me refería, los protones primarios del Sol, los de baja energía, pero que hay unos flujos brutales y que además, dependiendo de alguna circunstancia, pueden aumentar una burrada, y esos protones incidiendo sobre la nave, ellos mismos lo atraviesan, lo pueden producir, que normalmente yo creo que no lo atraviesan, pero pueden producir un montón de cosas. Sí, un montón, bueno, de radiación secundaria. Algunos y otros no, depende de la energía, y algunos realmente no es eso, no es tanto que lo atraviesen, sino todas las secundarias que producen, que son incluso peores. Mucho más que la primaria, sí. Sí, sí. Yo tengo una última, un poco off topic. Hola, bueno, hola de nuevo. Como nadie pregunta, pues voy a hacer una que se sale un poco del asunto, pero como ustedes autoridad en la materia, pues aprovecho. Yo tenía un profesor en la universidad que trabajaba en un reactor que se llama Tokamak. Y él bromeaba con nosotros porque decía que era bastante escéptico, porque lo que había que controlar ahí en cuanto a efectos electromagnéticos para hacer el confinamiento era la de Dios, bueno, un horror. ¿Cuál es su, usted cree que estamos, que la civilización o los humanos estamos haciéndolo bien en el proyecto este ITER? ¿Cree que la fusión tardará los 50 años? Porque parece que siempre, la fusión parece que siempre está a 50 años de distancia y parece que no. ¿Cuál es su opinión? Vamos, es muy difícil. Yo creo que probablemente es algo que hay que intentar, y como pasa siempre, todo este tipo de cosas es muy difícil hacer una evaluación correcta, porque siempre termina por ser el producto de cero por infinito, que al final nadie sabe cuánto vale. Infinito porque las ventajas serían magníficas, cero porque la probabilidad es muy baja. Entonces, el producto de esas dos cosas, bueno, pues ya, pero no, es difícil. A pesar de que la incógnita sea muy grande, se está gastando un montón de dinero. O sea, ¿usted cree que...? Pero ahora la pregunta es, teniendo en cuenta lo que supondría, ¿están gastando lo suficiente o no? Es que es muy difícil. Entonces, es una decisión más bien de tipo político, que yo ahora mismo no tengo tampoco una opinión muy clara. Yo creo que probablemente merezca la pena intentarlo, la fusión, pero probablemente es una cosa que tarde muchos años, y que existe una probabilidad nada despreciable, muy importante, de que dentro de 10 años cierren eso y digan, por aquí no vamos a ningún lado, y ya no se pone un duro más. Eso puede ocurrir perfectamente. Gracias. Yo también he oído, bueno, tengo un ex marido que trabaja en la central nuclear de Trillo, yo no sé si es por tomarme el pelo o no, pero según me ha contado a raíz de lo de Japón, por lo visto los residuos radiactivos, sí, los que almacenan, sí que se pueden reciclar, y que no se hace por el inmenso gasto que podría suponer. ¿Eso es verdad? Bueno, yo creo que es verdad. Yo creo que hay por ahí posibles técnicas, y se ha trabajado en eso, de poder, incluso, no sé si se referirá a eso. Digamos, en principio, tú cualquier núcleo puedes convertirle en otro núcleo provocando una reacción nuclear en un acelerador todo controlado. Entonces yo creo que hay gente que está estudiando eso, hacer desaparecer los residuos radiactivos a base de convertirles en otro isótopo distinto, por ejemplo estable, o un isótopo de periodo muy corto y desaparece inmediatamente. Pero ese tipo de cosas, es cierto que puede llegar a ser extraordinariamente caro. En principio uno no tiene ningún problema, podría, digamos, lo de la piedra filosofal es perfectamente posible. Tú puedes convertir cualquier cosa en oro a base de hacer licitium neutrones, luego protones. Ahora, lo que pasa es que te puede costar muchísimo más que el oro. Entonces, que puedan existir algunos de esos
y que yo creo que se ha trabajado y se está todavía estudiando en ellos, en eso. En principio, sí, tu núcleo lo puedes convertir en otro núcleo. Tú le haces incidir neutrones y así ya compensan no sé qué, luego protones y hacen no sé cuántos, y le puedes convertir en lo que te dé la gana. Ahora, eso puede ser infinitamente caro. Entonces, no se trata de decir, es que entonces, claro, pues que somos tan tacaños y tenemos eso. Ay, bueno, no es que ser tacaños, es que es algo que puede ser, es decir, un costo completamente desorbitado y absurdo. Entonces, lo que es caro de manera ya absurda, pues es que no se puede hacer. Ahora, no sé muy bien. Bueno, una de las cosas que puede ocurrir en el futuro es que ese tipo de técnicas se mejoren. Los aceleradores, además, con toda la investigación en física de partículas, se han mejorado muchísimo. Se hacen aceleradores de iones pesados, de protones, de montones de cosas, de una manera, vamos, bastante bien, bastante controlada, y todo eso, y no creo que tampoco sea descartable que en algún momento en el futuro se pudiera conseguir algún procedimiento en donde esos núcleos simplemente se les cambiara por una reacción nuclear en un núcleo que ya pasa a decaer inmediatamente o una cosa así. Última pregunta. Sí, ahora que estaban hablando de esto, me he acordado, ¿podría comentar algo sobre el amplificador de energía de Carlos Rubbia? Que se habló hace unos cuantos años, el famoso Rubiatrón. Sí. Que se quedó ahí la cosa. Precisamente trataba de este tipo de cosas, de utilizar residuos para reacciones secundarias. Y parecía que prometía, luego se quedó la cosa un poco. Yo creo que eso está parado. Yo la verdad es que no lo he seguido mucho y nunca he tenido tampoco suficiente curiosidad. Porque una de las cosas que voy a hacer, voy a ver si me entero qué es lo que consistía el famoso Rubbia. Pero Rubbia es un premio Nobel en partículas, es realmente físico muy bien conocido, con un poder muy importante en el CERN y a nivel de la comunidad científica de física de partículas, es toda una autoridad que además si se empeña pone en marcha lo que haga falta, es decir, si han puesto en marcha aceleradores de ese tipo, pues esto también. Lo que pasa es que yo que sepa, eso se ha quedado ahí y ya no hay más, pero tampoco creo que tengo muy claro todo el procedimiento físico que había detrás. Nunca lo he seguido, esa es la verdad, pero lo haré ya por curiosidad. Gracias. Pues muchas gracias, Fernando. Como siempre, ahora descanso de los fumadores como un piquillo. ¿Cuántos os vais a querer quedar a cenar? No digas 20 y tantos, como siempre. La última vez fueron 46. Vale, nada, eso. Muchas gracias a todos por venir. Antes no lo he dicho, os recuerdo que este evento lo organizamos la gente de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, sobre todo el grupete de Madrid. El de junio, bueno, eso sí, ya lo he dicho, pero bueno, el de junio, primer sábado de junio, es el último hasta octubre. Oh. Se siente. No, bueno, está bien, ¿no? Descansar, veranito. Y nada, muchas gracias a todos por venir. Y ya.